Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Gol Spider, nuevo video para el canal, ¿vale? Ya que muchos me estaban pidiendo un video de cómo pasar mejoras con el Magic Slot, pues vamos a ocupar este método que es más práctico, más fácil, más sencillo, directamente con ayuda para duplicar el método de placas limpias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a usar nuestro Magic Slot. Vamos a empezar directamente aquí en el estacionamiento del casino. Vamos a pedirle a nuestro amigo que suba nuestro vehículo personal. Y ahí se va a quedar todo el tiempo hasta que nosotros le digamos que baje. ¿Vale? Entonces vamos a salir caminando. Importante que lo hagas así tal cual para que te salga a la primera. Salimos, le vamos a dar salir del estacionamiento. Y obviamente nuestro amigo ya tiene su opresor, la cual nos va a estar sirviendo para dirigirnos a nuestro club nocturno. Vale, entonces este método lo puedes hacer en vieja generación, desconectando internet, abriendo YouTube, Spotify, lo que tú prefieras. Y también lo puedes hacer en nueva generación. Vale, entonces en nueva generación pues necesitas el programa Netcode para cortar internet, ¿vale? Entonces, si estás en nueva generación, pues créeme que no hay otra forma de usar Magic Slot para desconectar internet con Netcode, ¿vale? Así haya mucha gente que, incluso colegas que suben contenido a YouTube, que se ofenden por decir que es para todas las consolas, cuando lo único que es la diferencia es el netcode, ¿vale? Ahí vamos a darle flechita derecha, pausa al mismo tiempo. Damos pausa, nos bajamos del Terrobyte, Speedo, lo que tú tengas en tu club nocturno. Después de aquí ya nos podemos teletransportar directamente para nuestro taller de arena. Entonces, vuelvo y repito, los mismos pasos son para vieja generación y nueva generación. Lo único que cambia, pues básicamente, en vieja generación sigue siendo igual. Desconectar el internet desde los ajustes, desconectarlo desde el cable, abrir YouTube, abrir Spotify, lo que tú prefieras. En nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, tener el programa Netcode directamente, obviamente, en tu ordenador. Vale, entonces después de ahí todo es lo mismo. Dentro del mismo taller ya tengo preparado mi Magic Slot y el carro donante. Vale, entonces de este lado tenemos el carro receptor. Cuando yo digo receptor, me refiero al carro que le vamos a pasar todas las mejoras. Vale, entonces ahí tenemos el GTO, el cual le vamos a añadir algún cambio, alguna mejora, es el vehículo que vamos a trabajar. Y le vamos a dar en la última opción, salir de la arena, o sea, salir a la calle. Y una vez aquí, vamos a sacar el teléfono y vamos a llamar al mecánico, vamos a solicitar nuestro Magic Slot. Recuerda, anteriormente yo usaba la Fagio Mod para tener mi Magic Slot, pero ahora vamos a utilizar la Bate, ¿vale? Recuerda que ya la quitaron directamente de la tienda. Ok, vamos a esperar unos 15-20 segundos y le vamos a pedir a nuestro amigo que baje. Ahí la matrícula es terminación 971. Ahí ya cambió porque nuestro amigo ya bajó del vehículo 360. ¿Vale? Entonces vamos a pedir nuestro centro de operaciones. Algunas veces no te va a dejar solicitarlo, entonces hay que esperar la llamada del mecánico. Y nuevamente vamos a solicitar nuestro centro de operación. También te puede aparecer la opción de que tú directamente que está ocupado tu vehículo personal. Entonces bajas y ahora sí ya lo solicitas, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a dirigir directamente al centro de operaciones. Aquí puedes tener o no tener un vehículo dentro del centro de operaciones. Eso no altera, no cambia el método. Vale, entonces vamos a dirigirnos detrás de nuestro centro de operaciones y lo almacenamos. Vale, entonces como te decía, para nueva generación es muy importante que tengas el programa Netcode. Obviamente, si eres de nueva generación, tienes que ir actualizando todo. Vale, entonces por ahí hay ciertas personas que se ofenden
por mencionar que en nueva generación lo puedas hacer con NetCool. Entonces, si te estás actualizando a la nueva generación, como es la consola, pues también tienes que actualizar ciertas cosas, porque si no te vas a quedar ahí estancado. Así de fácil, así de sencillo, ¿vale? Entonces, pues qué pasa, ¿vale? Entonces ahí ya, ya duplicamos. Ahora este vehículo que nosotros llevamos, ese es nuestro Magic Slot, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue duplicar el carro que nosotros queremos trabajar encima de nuestro Magic Slot. Como tal, este vehículo, este resultado, pues básicamente es nuestro Magic Slot, ¿vale? Entonces ahí lo voy a dejar. Y ahora vamos a repetir los mismos pasos, ¿vale? Vamos a... nuestro amigo va a iniciar el trabajo, el más cercano, directamente al casino, y nos va a invitar para que sea mucho más fácil, mucho más sencillo. Cuando estamos ya en la actividad, él nos expulsa y de esta manera ya nosotros nos teletransportamos mucho más rápido, mucho más fácil, ¿vale? Entonces ahí pedimos nuestro vehículo personal nuevamente para repetir los mismos pasos, ¿vale? Entonces recuerda, todo es repetir lo que hicimos en un principio, pero ahora en la parte final vamos a intercambiar los vehículos, ¿vale? Entonces pon mucha atención, no te vayas del video para que esto te salga a la primera y no al rato me vengas a decir, es que a mí no me sale, tu método no sirve, no funciona. Entonces aquí, pues directamente, nuestro amigo va a subir junto con nosotros, va a entrar con nosotros directamente nuevamente al estacionamiento del casino, ¿vale? No es el garaje personal, es el estacionamiento del casino. Una vez aquí adentro, y nuevamente le vamos a pedir a nuestro amigo que suba a nuestro vehículo, ¿vale? Entonces vamos a esperar que suba, y una vez que él sube, ahí se va a quedar. Y vamos a repetir lo mismo, vamos a salir aquí del estacionamiento y nos vamos a estar yendo para nuestro club nocturno, ¿vale? Entonces pues básicamente es muy fácil, muy sencillo. Igual este método lo puedes utilizar para hacer tus dúplicas, y el método es placa limpia, ¿vale? Entonces, y vuelvo, repito, las dúplicas que tú necesites las puedes generar repitiendo los mismos pasos para cada dúplica. Esto no es masivo, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren un método para duplicar masivo, déjamelo saber en los comentarios. Estaré probando algunos métodos y si algo consigo, lo traeré al canal, ¿vale? Pero con esto de que ya las opresor, los deluxo, los puedes vender al mismo costo, pues básicamente ya creo que está por demás subir un método de duplicar, pero igual, si alguien lo necesita, déjenmelo saber en los comentarios. Nuevamente regresamos al club nocturno. Recuerda, yo estoy entrando al Terrobyte, pero tú puedes ocupar tu Speedo, ¿vale? Entonces esto no altera, porque mientras sea dentro del club nocturno hace lo mismo. Vamos a subir al Terrobyte. Vamos a esperar que nos aparezca dar flechita derecha. Vamos a presionar ambos botones, flechita derecha y botón pausa al mismo tiempo. Destina un dedo para cada botón para que sea al mismo tiempo, ¿vale? Entonces ahí le damos y te das cuenta, solamente prenden las luces, pero no pasa nada. Nos bajamos y nuevamente nos teletransportamos directamente para nuestro taller de arena, ¿vale? Entonces aquí es donde cambia un poquito todo. Donde te mencionaba que obviamente para los que son de vieja generación, Xbox One, PlayStation 4, pues puedes abrir YouTube, puedes abrir Spotify, desconectar el internet desde los ajustes, o si lo tienes por cable, pues el cable, ¿vale? Entonces ahí, para los que son de nueva generación, vas a usar el programa NetCool. Te voy a mostrar, no te preocupes, te voy a mostrar cómo lo vamos a desconectar. Vamos a hacer el corte con el programa NetCut directamente para los de nueva generación. Ok, una vez que ya estamos aquí, recuerda, ese es mi Magic Slot. Ahora vamos por el carro donante. Ese carro donante que le va a pasar todas esas mejoras. En este caso, vamos a ponerle la pintura de diseño oculta, ¿vale? Entonces hacemos un cambio y le vamos a dar salir del taller. Una vez aquí afuera, y pues básicamente no se muestra la placa, pero vamos a hacer los mismos movimientos. Sacamos el teléfono, llamamos al mecánico y esta vez
vamos a solicitar nuestro Magic Slow. Recuerda que lo tengo directamente en el garaje B2 del taller. Y ahí está en la tercera posición. Lo solicitamos. Esperamos de 15 a 20 segundos. Y una vez pasados los 20 segundos, vamos a decirle a nuestro amigo que ya puede bajar del vehículo. ¿Vale? Entonces, tan pronto él baje, la matrícula va a cambiar. Si tu vehículo deja mostrar la placa. Y ahora sí, solicitamos nuestro centro de operaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir este proceso. Vamos a irnos directamente a nuestro centro de operaciones. Y aquí es el momento indicado donde nosotros tenemos que desconectar internet, ¿vale? Entonces hay que ser muy rápidos, muy precisos para que nos salga correctamente esta fusión, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a posicionar. Recuerda, tan pronto tú le des flechita derecha, recuerda que yo tengo un vehículo dentro del centro de operaciones, tan pronto yo acepto, en mi caso me tocó esperar que el vehículo apareciera dentro del centro de operaciones y ahí mismo desconectas internet o cortas internet desde la aplicación de Netcut desde tu ordenador, ¿vale? Entonces ahí vamos a aceptar, vamos a vernos dentro, esperamos, ahí te muestro, vamos a darle clic en la ventanita y enseguida desactivamos, cortamos internet con el programa Netcut y nos vamos al modo historia, ¿vale? Así lo vamos a dejar activado. Si te das cuenta, la antenita, el icono del Wi-Fi quedó en color rojo, es decir que está cortamos internet, ¿vale? Entonces, para los que son de nueva generación, vamos a darle en el icono y vamos a esperar a llegar a modo historia y así lo vamos a dejar activado. Entonces, cuando nuestro jugador ya nos permita mover nuestro jugador en modo historia, ahí ya nosotros podemos desactivar, es decir, recorremos nuevamente, volvemos a conectar el internet y si te das cuenta ahí me dice que no hay conexión, entonces vamos a esperar unos segundos para que ya nos aparezca nuevamente poder unirnos a una sesión en GTA Online, ¿vale? Entonces ahí si te das cuenta todavía no se restablece completamente, ahí ya no me dejaba seleccionar, volvemos y ahora nos vamos a una sesión por invitación o por amigos, como tú mejor lo prefieras. Yo la hice por amigos porque quiero duplicar nuevamente este vehículo, porque recuerda que hasta este momento sigue siendo mi Magic Slow, ¿vale? Entonces ahí aparecemos con el vehículo personal, checamos dentro del centro de operaciones, si en el centro de operaciones no está, vamos a checar directamente en nuestro garaje, justo en el mismo lugar donde teníamos nuestro Magic Slow, ¿vale? Entonces vamos a revisar dentro del B2 directamente. Ahí lo tienes, ¿vale? Entonces ya tienes las mejoras. Si te das cuenta, se le ha pasado el color del interior y también la pintura de diseño, ¿vale? Entonces ahí ya quedó nuestro vehículo, pero hasta este momento sigue siendo mi Magic Slow, entonces hay que volverlo a duplicar. Voy a hacer unos pequeños cortes porque pues básicamente es volver a repetir los pasos de duplicar, ¿vale? Entonces nuevamente nuestro amigo se sube con nosotros, entramos al estacionamiento, dentro del estacionamiento pues básicamente nuestro amigo se va a quedar dentro de nuestro vehículo. Nosotros nos dirigimos al club nocturno una vez que ya nuestro amigo está dentro de nuestro vehículo. Y aquí en el Terrabay repetimos los mismos pasos, que sería dar flechita derecha, botón pausa y lo estamos duplicando, ¿vale? Entonces ahí recuerda, estamos haciendo los mismos pasos de una duplicación. Lo estamos duplicando ¿por qué y para qué? Porque en el momento que si nosotros no lo duplicamos, no pasamos ese vehículo a un amigo, en el momento que nosotros cierremos el juego, la aplicación, ese vehículo se volverá de serie y entonces habremos trabajado de más, ¿vale? Entonces seguramente algunos me dicen, si estás en nueva generación, ¿para qué lo duplicas? Es más fácil que lo lleves al Carmil, que lo compre tu amigo y después tú se lo compras a él. Sí, y es aceptable para nueva generación,
pero para los de vieja generación no pueden comprar en el Carmi los vehículos, ¿vale? Entonces ahí si te das cuenta, estoy duplicando mi Magic Slot encima de otro vehículo y con esto estoy salvando todas esas mejoras, ¿vale? Entonces ahí pedimos nuestro centro de operaciones, almacenamos nuestro vehículo, básicamente estamos repitiendo los mismos pasos que repetimos 3 veces, el duplicar un vehículo para que salvar todas esas mejoras, ¿vale? Entonces posiblemente alguien diga, ¿y para qué haces, para qué traes todos estos pasos si hace más largo el video? Hay mucha gente que me pregunta, y después de que ya hice todo el trabajo, ¿qué hago con mi Magic Slot? ¿Vale? Entonces por eso les traigo esta parte. Ok, ya tenemos duplicado nuestro Magic, ya salvamos todas esas mejoras. Ahora vamos a conservar nuestro Magic Slot. En este caso voy a comprar la Bati, ya que la Fagio Mod ya no existe, ya la quitaron de la tienda. Entonces esa va a representar y es la única que tengo, la única moto que va a ser, la cual es y seguirá siendo mi Magic Slot, para que yo más adelante identifique, clasifique cuál es el vehículo el cual representa mi Magic Slot, ¿vale? Entonces ahí ya pisamos el Magic con una Bati, la cual seguirá siendo mi Magic Slot. Almacenamos nuevamente el vehículo ya terminado, ya duplicado, y de este lado pues básicamente ya tenemos los vehículos. Ahí está nuestro Magic Slot, que ya lo pisamos encima de esa moto, el cual con esa moto lo clasifico que es mi Magic Slot. De este lado el vehículo terminado, aquí tenemos el vehículo original, el que usamos en un principio, y en la parte de enfrente tenemos el carro donante, que tiene el que pasó esas mejoras para nuestro vehículo, ¿vale? Entonces si tú te preguntas, bueno, sí, pero ¿qué pintura me va a dar, qué pintura de diseño me va a dar ese resultado? La número 14, pintura de diseño número 14. Puedes usar un Hotrin, un Bagrán, la Hotrin Evero, y el vehículo que tú quieras, pero que tenga la pintura de diseño número 14. Y ya con eso le va a pasar esa pintura de diseño que nosotros le acabamos de pasar directamente a nuestro vehículo. Yo soy Gol Spider, nos vemos en el siguiente video.